buenos días. Permiso. Gracias. Whatever.
centro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. ¿Cuánto le debo? Tenía razón. Permiso. ¿Cuánto le debo? ¿10? Mis amantes. Muy bien, en te eso de bastante hoy. El malo era yo. Está bonito el lugar, sí. Con una excepción. Está bonito. Esta vez yo quería quererla, querer, y ella no. Le dejo otro. Así que se fue. No tengo cambio. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Almuerzo, desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos. Uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco. Voy a preguntar. Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, ofrecen al para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo, ah, no, un señor que me indicó el camino desde allá del campo. Y el portazo. Entonces me cobró 5 quetzales por venir a dejar. Sospecho que así. No, ya le pagué a él. Se me pagó a través del olvido. Cupido de mí. Hágame favor. No. Vaya, le agradezco bastante. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína.